Strange. You think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Doctor Strange es un reputado neurocirujano de Nueva York. Todo lo que tiene de brillante y talentoso lo tiene también de arrogante y vanidoso. Tras sufrir un terrible accidente de coche, sus manos quedan dañadas, cosa que arruina por completo su carrera. En un viaje descubrirá un mundo oculto de dimensiones mágicas y durante su entrenamiento con el maestro místico se revelarán sus poderes psíquicos, como la telepatía, la proyección astral o teletransporte, que utilizará para combatir el mal. Fly Cine ya vio esta cinta del universo cinematográfico Marvel y a continuación te presentamos nuestras impresiones. En poco tiempo, Strange, armado con sus poderes mágicos recientemente adquiridos, se ve obligado a elegir entre volver a su antigua vida de riqueza y estatus o dejarlo todo para defender el mundo como el hechicero más poderoso del planeta. Doctor Strange de Marvel Studios es una apuesta visual arriesgada y diferente a lo que nos tiene acostumbrados la Casa de las Ideas, ya que mezcla de manera coherente un guión maquetado con un origen que nos podría parecer algo recurrente, pero la novedosa inserción de efectos especiales y personajes mágicos hacen sopesar la historia que dejará impactado a más de un espectador. El film es cine del siglo XXI, con efectos potenciados como el efecto tiempo de bala de The Matrix, así como un cautivante caleidoscopio que hace su irrupción en la dimensión espejo. Ahí se desarrollan las mejores batallas de la cinta. Para el rodaje se construyeron 21 sets. Entre los numerosos e imponentes sets de acción real se encontraba el set más grande de la película, el patio y la calle de Karmatag, que medía 50 metros por 25 metros. Rodar en secreto en Nepal no fue una tarea sencilla, ya que muchísimos nepaleses resultaron ser fanáticos de Benedict Cumberbatch por la serie de televisión de la BBC Sherlock, que protagoniza el actor. En la Plaza Dunbar, en Patán, cientos de fans se agolparon a corear su nombre. Cumberbatch se asomó a una ventana en lo alto de la plaza y saludó a la multitud, lo que hizo que todos enloquecieran y algunas chicas lloraran de emoción. Las escenas en la calle de Hong Kong, una de las secuencias de acción más desafiantes jamás realizadas por Marvel Studios, se rodaron en distintas etapas de destrucción. En un principio, la calle se veía completamente arreglada y luego fue gradualmente destruida, aunque en la pantalla se verá exactamente al revés, ya que primero se la ve destruida y luego pasa a estar limpia, lo que requirió añejar todas las cosas, desde los letreros de las tiendas hasta los automóviles. Para ayudar a crear la imagen de destrucción de la ciudad, se usaron 350 toneladas de escombros reales. Si al elegir una peli dudas en pagar el 3D, Doctor Strange es un film que debes verlo en dicho formato, ya que la composición estereoscópica logra una armonía pocas veces vistas en film de superhéroes. Es una suerte del origen con esteroides y psicodelia visual.